Ana es una niña judía de 9 años, es bajita, de ojos verdes y pelo oscuro. Vive con sus padres y Max, su hermano, en Berlín, Alemania. Ellos deben huir de su país cuando saben que Hitler es un candidato a las elecciones, y como ellos son judíos y el padre Ana es famoso por su trabajo, es quien debe irse primero. Semanas después, lo hace la familia, y con la prisa de llevar solo lo más necesario, Ana deja su conejo rosa, que era su peluche favorito. Su primer país es Suiza, Zurich, donde se encuentran con el padre y se alojan en el mejor hotel de la ciudad, donde Ana pasó casi todos los días acostada por la gripe. Luego se trasladan a un hostal más barato, porque el padre de Ana estaba sin trabajo. En Zurich, Ana va al colegio y Max a un instituto. Un día, Ana, al salir del colegio, un niño pelirrojo y su grupo de amigos la siguieron camino a casa. Ellos le tiraban piedras, y era porque la querían. Llegaba el cumpleaños número 10 de Ana, y este no fue como los años anteriores, porque debió celebrar el cumpleaños en un barco con gente desconocida para ella. Pasado un tiempo, su padre se fue a París y llegó Omamá de vacaciones con Pumper, su perro. Como Pumper murió, Omamá le regaló a Ana y a Max un dinero del boleto del perro. El padre de Ana volvió de París y se devolvió esta vez con su esposa para encontrar una nueva casa. Dejaron solos a Max y Ana. Ellos se comunicaban por medio de cartas. Ana tenía una gran preocupación, pero cuando vio que su padre regresó a Zurich a buscarlos, ellos se sintieron felices y tranquilos al verlo sano y salvo. En el viaje a París, en la estación, un mozo reconoce al padre de Ana y por dinero los lleva a un tren que saldría a Alemania. Pero Ana se dio cuenta que estaban en el tren equivocado y se cambian al tren que va a París. Llegando a su nuevo país, se reencuentran con su madre. Los niños con su papá salieron a conocer París. En París, Max va a un instituto, mientras que Ana espera un lugar para entrar a una escuela, hasta que logra entrar. En su primer día de colegio, Ana conoce a todos los de su clase. Pese a que no puede hablar con sus compañeros, es muy bien recibida y se siente muy cómoda. Un tiempo después, Ana conoce a su tía abuela, Sara, que vive muy cerca de la casa de Ana en París. Su tía abuela ayudaba a los más necesitados recolectando ropa y dinero. Y como la familia de Ana ahora son necesitados, Sara le da ropa a Ana y a Madame Fernand le teje unas prendas que viste muy feliz. Al regresar al colegio, Ana había subido de nivel y las clases se le hacen más difícil. Pero finalmente, Ana se da cuenta que aprende francés sin tener que traducir al alemán primero. Al llegar la Navidad, la familia tiene menos recursos, pero la pasan con los Fernand. Fue una Navidad distinta a la que estaban acostumbrados. Llegan las vacaciones, Ana se da cuenta que nadie habla de irse de veraneo. Con el paso del tiempo, Ana y su familia reciben la noticia de la muerte del tío Julius, quien les deja un reloj de regalo. Junto con la noticia de la muerte del tío, reciben la tan esperada carta de Inglaterra para comprarle el guión. Finalmente, toda la familia se traslada a Inglaterra. Después de un agotador viaje, lo recibe el tío Otto, y así poder comenzar una nueva y mejor vida, juntos como siempre. Opinión del libro. Mi primera opinión del libro es el nombre, porque combinar a Hitler con un conejo rosa es algo extraño, ya que Hitler se identifica con cosas malas y un conejo rosa con algo tierno. Lo otro que opino del libro es que enseña que pase lo que pase en la vida, uno se puede superar y ser feliz como lo era antes.